¿cómo están? Hoy les traigo ejercicios para el abdomen. Voy a grabar el video aquí en casa porque la idea es que vean que nos podemos ejercitar al aire libre, en casa, en el gym. La idea es hacerlo. Así que vamos a hacer algo por nuestro abdomen hoy. Les voy a dejar la rutina del día. Vamos a empezar. Nos sentamos. Nos acostamos y vamos a empezar apretando siempre los músculos del abdomen. Vamos a empezar con este ejercicio. Bajamos en las puntas de los pies de esta manera. Ajá. Y que se sienta el trabajo en la parte baja del abdomen. Así que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Otros 30. Más rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Continuamos, porque todo esto va a ser seguido. Y ahora vamos a hacer, en la misma posición, nos vamos a tocar los tobillos. Ligeramente inclinamos nuestra cabeza y un poco la espalda y empezamos. Vamos a hacer 60. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ahora vamos a continuar con plancha. Recuerden que siempre los codos alineados con los hombros y vamos a hacer rotando la cadera. Vamos a empezar. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerden que cuando estamos en esta posición de plancha y al rotar la cadera bajamos y aquí subimos un poco el pompi y bajamos. Subimos, bajamos. Cuando llegamos a la mitad, subimos un poco en los glúteos. Ok, vamos a hacer ahora plancha también, pero esta vez la vamos a hacer llevando la rodilla hacia el pecho para trabajar la parte baja del abdomen. Esta vez en las manos, no en los codos, alineadas las manos con los hombros y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Volvemos de nuevo a repetir con el ejercicio que comenzamos. Y volvemos. Vamos a hacer 60. Recuerden que bajamos en la punta de los pies y tocamos levemente el piso. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Con este ejercicio se debe sentir en la parte baja del abdomen. Nos hidratamos un poco. Allá en casita también. Muy importante. Está bueno. Otra cosa que les quería decir. Esto lo vamos a hacer 4 veces esta rutina. 4 veces. Vamos ahora con el segundo ejercicio, que es tocarnos los tobillos. Ese es para la parte lateral de nuestro abdomen. Así que empezamos. Los voy a contar de 10 en 10. Vamos a hacer 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otros 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hicimos 40. Vamos ahora con la primera plancha que hicimos. Recuerden, codos alineados con los hombros y empezamos a girar y subir en la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hidrátense. No sé ustedes. Pero yo estoy sudando. Vamos con la segunda plancha para terminar la segunda serie. Okay. Manos alineadas con los hombros y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, esta es la segunda serie, nos faltan dos. Estoy haciendo la compañía en la rutina completa para que sientan que tienen a alguien al lado que les está diciendo cuál es el ejercicio, cuántas veces hacerlo. Y recordarles la posición, sobre todo, de la alineación de codos con manos y codos con hombros. Así que volvemos otra vez al primer ejercicio. Recuerden, vamos a tocar levemente el mat o el piso o la colchoneta
con las puntas de los pies. Vamos otra vez, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos a tocarnos ahora los tobillos 30 veces. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos. De nuevo con la primera plancha. Codos alineados con los hombros. Pero para acá. Y empezamos con la rotación de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hidratamos. Cuando yo les digo hidratarse, es un traguito nada más de agua. No es que nos vamos a inclinar a tomarnos medio vaso de agua, un vaso de agua, porque no vamos a poder hacer los ejercicios. La idea es que la boca no se reseque. Ok, vamos con la segunda plancha. Recuerden, manos alineadas a los hombros y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminamos la serie número 3. Está bueno este entrenamiento. Soy sincera, yo estoy cansada. Pero vamos por la cuarta y culminamos nuestra rutina del día por un abdomen plano y maravilloso. De verdad. Así que vamos con la segunda, con la cuarta rutina y con el primer ejercicio de la cuarta rutina. Empezamos. Vamos a hacerlo un poco rápido para forzar más los músculos de la parte de abajo del abdomen. Así que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mantenemos arriba y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 20, 14. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Sí se puede. Disculpen, me voy a acomodar el pelo para poder seguir mostrando bien el ejercicio. Continuamos con la primera plancha de la cuarta serie. Recuerden, codos alineados con los hombros. Muy importante siempre conservar las posiciones correctas. Y vamos
a girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 30 de esta plancha. Ahora vamos con otros 30 de la plancha que es en las manos. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Culminamos la cuarta serie de esta ronda de ejercicio para el abdomen, pero vamos a hacerle un regalito al cuerpo, ¿les parece? Posición de plancha y en las manos alineadas con los hombros. Vamos a mantener las rodillas un poco en el aire y vamos a aguantar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Un corazoncito, un comentario, suscríbete a mi canal. Es la mejor forma de yo saber que les gustan mis ejercicios y seguir adelante. Nos vemos en la próxima.